coming. I'm so good. The lightning is 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 coming. Yo, 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 yo. Yo, 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 sean bienvenidos a un nuevo envío de Envía a la Chilena. El día de hoy estaremos haciendo la previa de este partido entre los Lakers y los campeones defensores Denver Nuggets. Ah, denme un segundo, denme un segundo, denme un segundo. Ahora vuelvo, 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 ahora vuelvo. Ahora sí, como pueden ver en pantalla ahí con el título intercontinental de los campeones defensores Denver Nuggets, estaremos haciendo la previa el día de hoy, en esta mañana del sábado que comienzan los playoffs. No se olvide, hoy ya tenemos 4 series de playoffs. Empieza todo Cleveland contra los Orlando Magic, después también juega los Denver Nuggets al final. Deme un segundo, deme un segundo. Ahora sí estamos de vuelta. Así que bueno, partimos la previa del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, escríbanlo ahí abajo. Les voy a compartir el enlace ahí por si alguien quiere subir a dejar su opinión, su comentario. Como ustedes ya saben, estamos todos con el... Al ras. Ayer tuve que ir a donde los Domi, los Flighty, los Domi haciendo money, los Flighty, los Domi haciendo money. Ayer tuve que ir a cortarme el pelo ahí con el Flow Jokic. Al cero, al ras, ya estamos listos para los playoffs. Así que bueno, como pueden ver ahí con el título intercontinental, aunque me gustaría más que fuera el título de la ECW, de la Extreme Wrestling. Pero bueno, ahí está el enlace por si alguien quiere subir y dejar su opinión. Estaremos comenzando el envío del día de hoy. Lo primero que hay que hablar con respecto a esta final, obviamente, son los 8 duelos seguidos que le ha ganado los Denver Nuggets a Los Angeles Lakers. Como lo vimos el día de ayer, que también le ganaron los Pelicanos, que habían vencido 5 veces seguidas a los Sacramento Kings. Como lo dijimos, si tú eres mejor equipo, no, le vas a ganar 6 seguidos, 7 seguidos, 8 seguidos, 9 seguidos, 10 seguidos, 15 seguidos. Si tú eres mejor equipo, no importa cuántos partidos le hayas ganado de manera consecutiva, vas a ganar. El día de ayer avanzó el equipo del Miami Heat, como lo dijimos aquí, y me equivoqué. Yo tenía a los Sacramento Kings ganando, pero los Pelicanos avanzaron para enfrentarse al Oklahoma City Thunder. Y en la otra serie, el Miami Heat se estará enfrentando a los Boston Celtics. Así que esa serie estará muy buena. Bueno, lo principal que hay que hablar de esta serie, creo, o como introducción, es eso. 8 victorias seguidas para el equipo de Denver. Si no, por acá tengo el dato. Creo que
los Lakers no le ganan a los Denver Nuggets desde el 16 de diciembre del 2022, hace más de 490 días que los Lakers no le pueden ganar a los Denver Nuggets. Dejen cerciorarme que esté todo bien. La música de fondo se me olvidó poner. Ahora sí estamos listos. Bueno, eso es lo más importante. Durante esta temporada, Denver le ganó los tres partidos que se enfrentó a los Lakers. También hay que decir, no sé si este dato es de los últimos tres partidos o de los ocho partidos, pero Denver ha ganado todos los minutos, obviamente cuando está Jokic en cancha, y ha perdido todos los minutos cuando Jokic está fuera de cancha. Esa va a ser una de las principales preguntas que habrá que resolver o habrá que ver para esperar el partido y ver cómo se desarrolla. ¿Cómo va a explotar el equipo de los Lakers los minutos que Nikola Jokic no esté en cancha? Hay varias preguntas, se las voy a ir lanzando. ¿Quién va a defender a Jokic? ¿Veremos a Anthony Davis ponerse los pantalones y defender a Jokic? ¿O usará la misma técnica del año pasado que fue poner a Rui Hachimura? Creo que esa es la primera pregunta. La siguiente, ¿cómo los Lakers o podrán los Lakers? O sea, ¿cuánta diferencia van a sacar los Lakers en los minutos que Jokic no esté en cancha? Esa es otra cosa también que hay que ver. Hay un comentario ahí. Dice Cristian Paredes, saludo brother. Dice, buen día, hoy Denver en el primer partido. ¿Quién va a dominar esta serie? Todo va a depender del duelo Davis versus Jokic. Eso definirá la serie. Saludo al brother ahí, a Cristian Paredes, que también pertenece a nuestro grupo de WhatsApp. Saludo a todos los que se vayan conectando. No se olviden darle like a este video para que le llegue a más personas. Estamos haciendo la previa aquí en NBA La Chilena. Estaremos tirando estadísticas, opiniones, cosas que también del juego en particular. Pero hay varias inquietudes de este duelo de los Denver Nuggets contra Los Ángeles Lakers. La primera es, ¿quién va a defender a Jokic? ¿Usarán a Anthony Davis? ¿Usarán a Hachimura? ¿LeBron de alguna manera también intentará o tendrá que en algunas posiciones defender a Jokic? Lo veremos. Dice, buena previa, saludo a Cristian, saludo a mi hermano también ahí, desde nuestros vecinos peruanos. Saludo, hermano, espero que estés bien, hermanito. Dice Javi Torres, saludo a mi hermano La Gloria allá en PR. Dice, let's go Denver a buscar back to back champ, 4-0 la serie. Me adelanto ahora mismo, no creo que vaya a ser una barrida. De hecho, tampoco creo que vayan a ser 5 partidos. Como lo dije el día de ayer, serán 6 juegos mínimo. Y también no me sorprendería que pueda haber un juego 7. Creo, eso es lo otro. No me sorprendería que haya un juego 7 en esta serie. De alguna manera también lo estábamos hablando con mi hermano El Troco ayer en WhatsApp, de que si esta era la mejor serie del primer round. En el este no creo que haya ninguna que batalle con esta. Y en el oeste, ¿quién puede hacerle el peso a los Lakers y los Nuggets? ¿Los Dallas Mavericks con los Clippers? Dice, a Jokic lo defenderá AD y no les queda otra. Eso también es un juego mental. Si el mejor defensor de tu equipo no puede frenar a Nikola Jokic, que es el mejor ofensivo del otro equipo, hay una diferencia que va a empezar a sacar ahí el equipo de los Denver Nuggets. Bueno, hay unos comentarios ahí. Lo primero también, pero déjeme poner el banner, diablo, deme un segundo aquí. Ahora sí. Previa Lakers con Nuggets. Es tercera vez que los Nuggets se enfrentan a los Lakers en 4 años, si no me equivoco. La burbuja ganaron los Lakers. El año pasado Denver los barrió y este año veremos qué pasa el desempate ahí entre esos dos equipos. También hay que decir que los Denver Nuggets el año pasado, cuando barrieron a los Lakers, fue la primera vez en la historia que los Denver Nuggets le ganaban una serie en playoff a los Lakers. Los Denver Nuggets, entrando al año pasado en playoff, habían perdido los 7 partidos contra los Lakers, o sea, las 7 series contra los Lakers en playoff. Muchos recordamos la final de conferencia contra los Lakers de Magic Johnson, de Karim. Recordamos también la final de conferencia de Carmelo. Recordamos, obviamente, de manera triste lo que pasó en la burbuja. Pero eso también empezó a formar los cimientos para este equipo de Denver, que terminó coronándose campeón 3 años después de haber perdido la burbuja. Dice, hay unos comentarios ahí. Dice, Hachimura y Davis y Hayes, 3 hombres grandes bacalaos. Eso también es lo otro. Lo que veremos de los Denver Nuggets va a ser a Aaron Gordon jugar de centro suplente,
porque no vamos, no va a usar Michael Malone a DeAndre Jordan, no va a usar tampoco a Signaggi. Por tanto, el desgaste también va a estar de parte ahí de Aaron Gordon. Si Lakers no se roba un juego, game is over, 4-0. Eso también es lo que he escuchado mucho, que la única forma de que Lakers pueda ganar es robándose el primero o el segundo partido. Dice, Lakers seguramente intentará switchear en marca a Jokic con Hachimura y otro más, o con Davis. Si no pueden detener al Joker, esta serie será una barrida. Pero antes de eso, déjeme leer otro comentario. Dice, Kobe versus Carmelo con conferencia final de 2009 fue Game 6. Juego 6. Lo primero que hay que decir desde el lado de los Denver Nuggets, es que ahora, de alguna manera, entendemos la importancia de que Jamal Murray y Nikola Jokic no hayan ido a jugar la Copa del Mundo el año pasado. Hubiese sido una estupidez. Estoy exagerando. Ustedes saben que cuando hay que exagerar, yo no me quedo corto. Hubiese sido una estupidez de parte de esos jugadores ir a representar a su equipo en la Copa del Mundo. Una cosa es la Copa del Mundo, otra cosa son las Olimpiadas. Ahí no hay nada que hacer. Pero ahora también estamos viendo, con el desgaste que ha tenido Jokic en la temporada regular, que ha jugado la mayor cantidad de minutos en su carrera, que hay que tener en consideración, y estaremos hablando de eso más adelante, si esta temporada Jokic jugó la mayor cantidad de minutos en su carrera, si a eso le agregábamos los minutos que iba a jugar en la Copa del Mundo, se hubiese estropeado todo esto. Lo mismo con Jamal Murray. Si Jamal Murray se perdió 20, casi 23 partidos en la temporada regular, ¿qué le hace creer que no hubiese sido peor si hubiesen ido a representar las selecciones? Creo que ese era el primer punto que había que dejar claro. Que fue muy bueno que Jokic y Jamal Murray no fueran el año pasado al equipo de Estados Unidos. O sea, el equipo de Canadá y Serbia. ¿Quién fue el equipo de Estados Unidos? Austin Reaves. Hay que tener cuidado ahí. Y veremos también la cantidad de partidos que han jugado los jugadores esta temporada. Jokic, nadie lo respeta. Eso me molesta siendo GOAT moderno. Siempre fue así. Ah, eso es lo otro. Jokic no entró a la liga con este hype de, oh, va a ser el siguiente mejor jugador de todos los tiempos, Nikola Jokic, bla, bla, bla. Entró calladito por el segundo round, empezó a batallar de a poco, empezó peleando el duelo con Nurkic para los titulares. Ahí también tengo una historia más adelante. Dice, la ola que lo arropa, el troco. Saludo a mi hermano ahí, representando a Lakers, la braca. Pero creo que es el primer punto, que le hizo muy bien a las aspiraciones que tienen los Denver Nuggets, que Jamal Murray y Jokic no fueran el año pasado y se desgastaran por nada y arriesgaran lesiones jugando con la Copa del Mundo. Creo que eso es lo primero que hay que dejar de lado, que es un punto también importante. Luego, las cosas que han pasado fuera de la cancha. Qué casualidad que conocimos el veredicto del hermano de Porter Jr., el otro hermano, no el que lo limpiaron de la liga por las apuestas, pero también eso. Me llama un poco la atención que qué casualidad que justo ahora que se vienen los playoffs se haya pillado a Jonte Porter y haya pasado la otra situación, que lo condenaron a 6 años de cárcel o 8 años de cárcel al otro hermano de Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. creo que tiene como 7 hermanos, me acuerdo haber recordado eso de la entrevista que vi. Y también tengo mi opinión con respecto a eso. Tu inglés no te lo compro. Who are you, Joel Loco, como con tono ronco? I am the flow, bomb, so cold, chuck, size, snowball. Nah, tu inglés no te lo compro. Y yo a vos menos si no rapeáis bien ni en el idioma de nosotros. Nada más, pues, weón. Hoy día me levanté muy arriba, weón. Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama. Ustedes saben que sigue después. Eso es lo otro. Me desperté muy temprano, me preparé. Estuve escuchando unos programas antes de hacer el en vivo a las 10 de la mañana. Fui a lanzar también a la cancha. Pum, 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 pum. Un ratito ahí. Estuve una hora. Así que para que el cuerpo estuviera empezando ahí a bombear sangre, listos para esta previa, listos para este partido. Pese a que es a las 8:30 de la noche del juego. Lo estaremos relatando, ya estoy cargando ahora el computador obviamente para que esté al 100% y podamos hacer la transmisión completa a las 8:30, Lakers contra los Nuggets. Dice, este año el Joker debería ser el MVP, lo contrario sería un robo. Mucho se ha hablado que Luka, que Che, que aquí, que intentaron propagar la campaña de Tatum, no resultó. Los jugadores que tienen peso para el MVP son Jokic, Che y Luka.
Obviamente, Jokic está en busca de su tercer MVP, que lo ubicaría en un grupo selecto de otros 9 jugadores en la historia de la NBA que tienen al menos 3 MVPs. El drip y la grasa de la tienda, como ustedes saben, ahí pueden como pueden ver el gorrito de los Denver Nuggets. Me lo pedí ahí. Directamente desde Taiwán, directamente desde Corea. Dice Trozo eliminado una vez por Denver más. ¡Ja, diablo! Dice, Laker tiene más chance de ganarle una serie a Denver que el año pasado. Eso se basa en el optimismo o en el rendimiento del equipo. Obviamente en el optimismo de los fanáticos que quieren ganar, independiente de quién sea el rival en los playoffs. Podemos decir que la diferencia, eso es lo otro. ¿Qué quiere decir quizá el truco con el comentario? La diferencia que había el año pasado de Denver haber barrido a los Lakers se ha cortado. Se ha cortado la diferencia. Si ni podemos realmente decir que Lakers es un mejor equipo, eso es lo otro. Yo no puedo contar con una mano a las personas que he visto escoger a los Lakers en esta serie. Eso es lo otro. También lo estaba pensando el día de ayer. Si usted tiene confianza en su equipo y usted escoge que, y usted es Lakeriano, bueno, no sabemos si es de Laker o LeBron. Hay que dejarlo claro ahí. Pero da lo mismo. No sabemos si son de Laker por LeBron o Laker por la historia de la franquicia. Si usted cree en su equipo, no apueste, pero diga que tiene a su equipo ganando, que tiene a los Lakers ganando y después puede hablar toda la basura que quiera. Si usted no creyó en su equipo, después no puede hablar basura. No puede hablar basura si usted no creyó que los Lakers podían ganar y después va a venir aquí, ¡oh, te dije que bla, bla, bla! ¿Y a quién escogiste? Dice Diego NBA TV, saludo brother, saludo ahí a Diego NBA TV, dice Denver en 5. Yo lo tengo en 6, me adelanté un poco ahí al pronóstico, dice Denver versus Lakers, rivalidad de los años, está en la época 80, era enemigo Alex English versus Magic. Esa fue la final de conferencia que perdieron contra los Lakers. Han perdido 2, si no me equivoco, la de la burbuja y esa de contra los Lakers, de Karim. Dice, amigo, Lakers dependen demasiado de Davis y AD se achica ante el Joker, será una barrida. Eso también me llama la atención. Anthony Davis, que no es este jugador con la tremenda personalidad, con el tremendo carácter, fue el que salió a decir antes de la temporada, oh sí, los Denver Nuggets han hablado mucho y con LeBron hemos tenido conversaciones y no podemos esperar a que llegue o la revancha o se dé esto. Bueno, Anthony Davis, aquí está la plataforma. ¿No te gustó hablar basura siendo un jugador que tú... las personas te consideran suave y esperan, aún en tu año, en no sé cuántos años llevas en la liga, 10, 12 años en la liga, aún la gente espera que tú cargues al equipo o saques ese perro interno o ese asesino de adentro? Ese mismo jugador fue el que le intentó tirar las peladas, como decimos aquí, a los Denver Nuggets. Bueno, con respecto a lo de Porter Jr., con las situaciones fuera de la cancha, alguien me va a decir frío, alguien me va a decir poco empático, esta es mi opinión. Como ustedes saben, no está maqueteada y es lo que yo pienso, lo que yo creo. El hermano de Porter Jr., el que lo banearon de la liga por las apuestas, él fue el responsable. Sí, Michael Porter Jr. le puede afectar, también hay que tener cuidado ahí cómo va a estar emocionalmente o mentalmente Michael Porter Jr. Creo que también el grupo si fuera un deporte individual, sería muy difícil para Porter Jr. poder lidiar con eso solo, pero... el grupo le va a ayudar a Porter Jr., pero el hermano se lo buscó. El hermano se lo buscó por querer hacer más dinero en las apuestas. Yo no me siento mal por el hermano de Porter Jr. De alguna manera, no sé si me siento mal por Porter Jr., porque se lo buscó el hermano. El otro hermano, que estuvo manejando bajo la influencia del alcohol, también se buscó el resultado que terminó en la cárcel. No es como que haya pasado un fallecimiento o algo trágico con un familiar que uno realmente ahí se puede poner en el lugar del otro. Los dos hermanos que tuvieron estos problemas son personas adultas que tomaron esas decisiones. Cuando usted toma esas decisiones, tiene que lidiar con las responsabilidades. Eso se trata de ser un hombre. Después no te puedes quejar. Tú quisiste hacerte el choro manejando con alcohol y costándole la vida a otra persona, pues... ¿cómo me voy a sentir mal por ti? Lo mismo con el otro hermano. Si usted quiere hacer dinero con apuestas y cosas ilegales, no me puedo sentir mal por usted. Tenía que dejar claro esos puntos al principio. Dice, pero claro, de lo de AD, creo que también está la serie de alguna manera pasa por ahí.
mucho, está muy chévere LeBron los 40% de triple y esto y lo otro, pero la serie de alguna manera va a pasar por la responsabilidad de Anthony Davis, y que también ha estado magullado últimamente los partidos con los espasmos en la espalda. Hoy día quiero ver los codos, hoy día quiero ver que hay que probar esa espalda de Anthony Davis, hoy día hay que probar esa espalda de Anthony Davis, hoy día Nikola Jokic tiene que dejarles caer el martillo de Thor, ¡pap!, a Anthony Davis en la espalda. Al viejo, ¿tú me quieres defender en el poste? ¡Pa! Te dejamos caer el martillo de Thor. Y por ahí también pasa la serie. ¿Cuán agresivo va a ser Jokic? Ya se acabó esto de ver a Jokic lanzar cuatro tiros en la primera mitad. Lanzar 8 tiros en un partido. ¡No! Ya ese Jokic se quedó fuera. Y lo mismo ahora. Ya quedó la temporada regular atrás. El análisis desde este lado y los jugadores también entran con otra mentalidad a los playoffs. Y creo que ese es un punto importante. ¿Qué hice yo el año pasado? El año pasado yo no vi el primer round de los playoffs. Para los que se acuerdan, y si no vayan a ver la serie, no hay ningún video mío analizando la serie de Minnesota contra Denver Nuggets. No hay ningún video. ¿Por qué? Pequé de arrogante, pequé de engreído. Puede ser. Tenía demasiada confianza que Denver no iba a perder con Minnesota. O sea, vi los partidos muy poco, no los comenté, no lo analicé aquí en la serie, o sea, aquí en el canal, y pueden ir a verlo en el historial. No hay un video mío analizando la serie de Minnesota contra Denver. Obviamente este año es distinto. No es lo mismo enfrentarse en el primer round a Anthony Edwards, que no ha ganado ninguna serie de playoffs, y a los jugadores de Minnesota que estaban también magullados. No estaba Karl-Anthony Towns, si no me equivoco. O si estaba, no, sí estaba, había otro, McDaniels creo que no estaba, y había otro jugador que tampoco estaba en Minnesota. Pero este año no nos podemos relajar desde ningún momento de que empiecen los playoffs. Pudo haber un poquito de relajo el año pasado contra Minnesota. Por algo yo no le presté atención a la serie, porque sabía que los Nuggets iban a ganar. ¿Puedo hacer lo mismo este año? Probablemente no, porque los Lakers han mejorado, se ha transformado en un mejor equipo ofensivo y la defensa ha bajado un poco. Al revés, Denver este año, el año pasado Denver terminó número 15 en defensa en la temporada regular, este año terminó octavo. ¿Alguien habla de eso? Nadie habla de eso. Y bueno, también voy a tocar ese punto ahora que lea los comentarios. Dice, vamos Denver, voy a ti. Joker triple doble y Jamal Murray 40 puntos. Buenos días, vamos Denver. Saludos a Elliot Ávila Muñoz. Saludos hermano, saludos hermanito, saludos. Estamos aquí en la previa. Dice Michael Porter Jr. que se enfoque para su segundo anillo. Exactamente. Cómo tú respondes, sale a jugar de la mejor manera. Y creo que también el sello puede pasar en que muchos de estos partidos contra Lakers, a lo que voy rápidamente, a Michael Porter Jr. debido a cómo funciona la ofensiva de Denver, le van a quedar algunos tiros desmarcados. Eso va a pasar por inercia o por la forma en cómo juega Denver. Michael Porter Jr., pone atención en los rebotes. Anda a buscar rebotes. Por ahí también va a ir la serie. Cosa de quizás quitarle un poco, dejar a Jokic que sea completamente anotador y pasador, y que los rebotes de alguna manera también se lo lleven Aaron Gordon y Michael Porter Jr. Dice, será una barrida, Laker doblará al Joker, le pegarán al serbio, quizás no piten, Denver debe aprovechar estar sin marca, KCP, Gordon, Murray y Porter Jr., Laker intentará pegarle a Joker en los ojos. Veremos, todo se permite de alguna manera, todo se permite en los playoffs ahora, no hay mucho más que decir. Dice, Laker va a pasar aunque se muera en segunda. Solo he escuchado a dos personas, Alexis27 y al Troco, que creen en Lakers. Como dije, si esta es la oportunidad, si usted quiere venir a hablar basura, si usted quiere venir a hablar mierda, si es que Lakers le gana a Denver, usted tiene que escoger a que su equipo gane. Si usted no escoge a que su equipo gane, no puede venir a hablar basura después. Así son las calles de YouTube, el bajo mundo. Dice, no olvidemos el gran trabajo sucio que hace Gordon, el Balchoki también fricciona. También ahí la clave, Aaron Gordon va a estar defendiendo a LeBron. Veremos a Peyton Watson en algunas posiciones defender a LeBron también. Habrá que ver qué pasa. Dice, ellos abrirán el camino. Todo lo que llegue play-in son sotaneros. Completamente. Bueno, aquí también que quería tocar un punto con respecto a las previas antes de pasar a la estadística y todo eso. Creo que de alguna manera es muy importante, o a veces no entendemos mucho o no le tomamos el peso a las narrativas que generan los medios de comunicación.
¿Qué escuchamos el año pasado después de que Denver ganó el primer partido? ¿Qué escuchamos? ¿Que Denver iba a ganar fácilmente o que los Lakers iban a hacer ajustes, que iban a poner a Hachimura y que esto y que lo otro y que los Lakers, después de haber perdido el primer partido, se sentían muy cómodos? La narrativa no fue a favor de los Nuggets, como dijo Michael Malone, la narrativa no fue sobre Nikola Jokic, fue sobre los ajustes de los Lakers. Por tanto, ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados. ¿Qué pasó después de estar 2-0 abajo? También seguí escuchando personas que decían, no, Lakers se va a recuperar. Denver simplemente hizo su trabajo ganando 2 partidos de local. Ahora nos toca a nosotros. Y lo mismo, si Lakers se puede robar o necesita robarse un partido en Denver, ¿por qué Denver no puede robarse tampoco en el Lakers? Y bueno, en mi caso, como yo soy de los Denver Nuggets, de alguna manera tampoco quise contaminarme con todo esto análisis que veía en los videos de YouTube de que, oh, si Lakers le gana a los Nuggets, ¿qué tiene que pasar? Lakers, le explicamos por qué se puede dar que Lakers le gane a los Nuggets. Como yo soy Nuggets, no le presto atención a esa estupidez. Tampoco dejo que entren a mi mente, oh, que si esto, que lo otro, que Lakers puede ganarle. No. No, obviamente eso es ser partidario, ser de un equipo, obviamente, pero yo no me dejo contaminar con ese tipo de cosas y de alguna manera lo que yo veo, lo que yo rescate de lo que dicen las personas que realmente saben de básquet, si alguien considera que yo no sé de básquet, me da lo mismo, pero hay personas y personas que uno va a escuchar hablar de básquet. En mi caso obviamente tengo más facilidad por saber inglés y por poder estudiar los podcasts de los brothers allá gringos, pero hay una clara diferencia, eso es lo otro, hay una clara diferencia entre quién quiere que Lakers gane porque es fanático de Lakers a alguien que te explique por qué cree que va a ganar Lakers. Una cosa son los Nick Wright, una cosa son los Skip Bayless y otras páginas de los Lakers que quieren que ganen simplemente porque sí, pero te hablan de básquet, te hablan de cosas significativas, creo que no. Por eso también Lakers tiene que convencerse de que puede ganarle a Denver 8 partidos seguidos. Lo que tiene que hacer Denver, o sea, lo que tiene que hacer Lakers es intentar convencerse que pueden ganarlo. Si ellos no se convencen, no lo van a poder hacer. Dice, aquí también, Reggie Jackson. Hoy día no esperen un partido grande de Reggie Jackson. Se los digo aquí. Hoy no esperen un partido ni siquiera bueno. Hoy va a ser un partido malísimo de Reggie Jackson. Ya lo escucharon aquí. Compa, en salud, Lakers no tiene posibilidades. Lo único que pueden hacer es lastimar al Joker para tener alguna posibilidad. Lo mismo haremos con Anthony Davis. Y eso es lo otro. El año pasado estaba Bruce Brown hablando de basura a D'Angelo Russell. ¿Será este año que Aaron Gordon empieza a hablar basura a los rivales? También lo vimos con LeBron en la serie pasada. Cuando se jueguen 2 partidos se puede analizar. Eso es muy fácil eso. Pues ahí está la diferencia. Ahí de alguna manera está la diferencia entre los que pueden de alguna manera diagramar o pronosticar lo que pueda pasar y los otros que analizan cuando las cosas ya están servidas, cuando la comida ya está servida, te dicen, no, sí está buena, no, sí está mala. Es diferente poder ver si la comida está buena o está mala antes de probarla. Dice, en todas las series, tranquilo Mario, Denver gana la serie. Dice, con 2 partidos puede ver qué pasar. Dice, con 2 partidos puede ver qué puede pasar. Lakers ganó en la burbuja solo porque el equipo estaba inmaduro y no afiatado. Ahora ni con Howard ni con McGee hubieran detenido al Joker y compañía. Troco tramposo, dice Troco, van a tener vacaciones anticipadas. Veremos. ¿Qué más iba a decir? Bueno, se me olvidó creo algo ahí que iba a decir. Bueno, pasemos rápido o dejen mostrarle aquí. Esto es importante también revisarlo, presentar, compartir pantalla. Fíjense, vamos a revisar aquí. Por acá. Ahora sí, fíjense. No sé si se ve bien. Lakers, minutos jugados. Creo que esto es importante. Minutos jugados esta temporada. Lakers, ¿quién es el que ha jugado más minutos? Anthony Davis. 2.700 minutos jugados esta temporada. También hay que decir ahí que no cuentan los minutos que jugaron en la final del In-Season Tournament. No cuentan. Tampoco cuenta, bueno, Lakers jugó el play-in contra Pelicans. Ahí hay 2 partidos que tampoco se están tomando en cuenta en esta estadística. Hay que dejarlo claro. Aquí también hay que dejar claro un punto. Jokic esta temporada jugó 79 partidos.
se pueden hacer dos argumentos, que Jokic puede llegar cansado, pero también se puede hacer el argumento para el otro lado, que también corre para los Lakers, que tú no, o sea, esto no es muy difícil decirlo, si tú ganaste un campeonato, el próximo año va a ser más difícil. No había forma que, digamos, Denver, o en el caso del mejor jugador de la liga, Nikola Jokic, se relajara en esta regular. Tú tienes que adecuar tu cuerpo para lo que se viene en playoffs. No, lo que hubiese sido un pájaro de mal augurio hubiese sido que Jokic no jugara tantos partidos. Porque tienes que aclimatar tu cuerpo para lo que se viene. Denver no va a perder 4 partidos llegando a finales o ganando el campeonato. Va a perder mucho más. Esta serie ya se va a ir a 6. La siguiente contra los Phoenix Suns o contra Minnesota se va a ir a 6. La siguiente con Dallas en la final de conferencia probablemente también se vaya a 6 o a 7. Denver no lo va a tener fácil. Por tanto, ¿cómo tú te aseguras de tener más opciones para repetir el campeonato? Haciendo lo que tienes que hacer en la temporada regular, y eso significa no tirarte las bolas y salir a jugar y sacrificar tu cuerpo de alguna manera. También Anthony Davis jugó la máxima cantidad de partidos en su carrera. Jugó 76 partidos Anthony Davis. Dice, Troco, a pescar con LeBron. Troco, a hacerle una manicura a LeBron. Diablo, weón, se están vacilando ahí al Troco, weón. Davis, 76 juegos, una season saludable por fin. Y eso es lo otro. Anthony Davis, primera vez que juega una temporada en Lakers desde la burbuja, manteniéndose sano. Vemos que Jokic, no hay problemas de eso. 9 temporadas seguía jugando más de 65 partidos. Vimos que a algunos le afectó la regla de los 65 partidos, a otros no. Denver va a llegar fácil a las finales. Dice Denver, en salud es casi imbatible. El único equipo que le puede desafiar es Boston Celtics. Lakers solo tiene posibilidades si se lesiona Jokic o Murray. Y quizás Ham intente eso. Bueno, y lo mismo. Si ponemos en el universo que quizás se lesione Jokic o Murray, también hay que poner en el universo que quizás a Denver se le va a hacer mucho más fácil si se lesiona LeBron o se lesiona Anthony Davis. Como lo dije, LeBron, te quiero con todos los esteroides puestos. Te quiero con... hay que mirar a la cámara. LeBron, te quiero con todos los esteroides puestos. Y si tienes también para repartirle a Anthony Davis, a Austin Reeves, a D'Lo, a todos los payasos de tu circo, repártele toda la munición que tengas de esteroides. Te queremos sin excusa, LeBron. Bueno, también me gustaría de alguna manera que pasara como el año pasado, que Denver ganara y LeBron salía a decir, ¡ah, sí! No sé si me voy a retirar. Tengo que pensar muchas cosas. Un asco. Y eso es lo otro también. ¿Por qué también hay que ganarle a los Lakers? Porque siempre se habla de ellos. Siempre se habla de ellos y del viejo de mierda. El año pasado, como dije, después de los primeros partidos, nadie hablaba de Denver. Todos hablaban de los ajustes que podían hacer Lakers. Todo el mundo quería que ganara Lakers. Y se les cayó, se les fue el tiro por la culata. Lo mismo ahora, LeBron diciendo, tenemos que jugar contra el que tengamos que jugar en playoffs. Yo no estaba poniéndome a pensar muy preocupado de esta revancha contra Nuggets. Dice, si Brown llega con las pilas puestas, Tambo sería un gran aporte al equipo. Ambos, Brown. Bueno, en este caso Lakers, como pueden ver, LeBron 2.500 minutos, Austin Reeves 2.600 minutos. Esa estadística es buena. Vamos a revisar la de los Denver Nuggets. Aquí. ¿Cuántos minutos ha jugado Nikola Jokic esta temporada? Como les dije, es la mayor cantidad en su carrera. Que es un buen augurio, creo yo. Porque no puedes, como dije, no puedes tirarte las bolas durante la regular y esperar que los playoffs todo sea más fácil. No va a ser así. Totales, minutos jugados de los Denver Nuggets, 2.737 minutos. O sea, Anthony Davis y Nikola Jokic, diablo, me equivoqué. Ahora sí. O sea, Jokic y Anthony Davis jugaron casi la misma. De hecho, creo que Jokic jugó menos minutos que Anthony Davis. ¿Cuántos minutos? Bueno, Anthony Davis, ¿cuántos minutos jugó contra los Pelícanos? ¿Cuántos minutos jugó Anthony Davis en la final del In-Season Tournament? Ahí creo, eso me ves. Dice. Christian Brown. Brown. Es con AU. Por eso decía Brown. Pensé que era Jaylen Brown. Dice Christian. James, retire. Patricio Muñoz. Saludo, brother. Saludo a Patricio Muñoz ahí. Saludo, hermanito.
Dice, los Mabrones dicen siempre que cuando gana que LeBron a sus casi 40, que grande, pero cuando pierden dice que LeBron no puede a sus casi 40 cargar equipos. También ahí hay que poner un ojo ahí. ¿Por qué? O justificadamente se ha hablado mal de Darvin Ham, que es un mal entrenador, ¿no? Por tanto, ahí también son las artimañas que se ponen en el cartel de los Lakers. Si los Lakers avanzan, ¿quién se va a llevar el crédito? ¿Darvin Ham o los jugadores? Pues, perdón, ¿quién se va a llevar el crédito si los Lakers le ganan a Denver? ¿Darvin Ham, los jugadores de rol, la gerencia o el viejo LeBron? ¡Ah! Pero si los Denver Nuggets le ganan a los Lakers, ¿qué es lo primero que van a decir? ¡Oh! ¿Cómo esperabas que ganáramos una serie con Darvin Ham? ¿No hay algo ahí? Si ganan, se va a llevar el crédito el viejo. Si pierden, van a decir, oh, pero ¿cómo esperabas? Eran falsas esperanzas que le ganáramos a los Denver Nuggets. ¿Cómo esperabas que ganáramos si teníamos a Darvin Ham en el banco? Las artimañas, como dije, si gana el equipo, si avanza de ronda, es gracias a los jugadores, gracias al viejo, al rey de los esteroides, pero si pierden, es culpa de Darvin Ham. Cuidado ahí, que ya los tengo estudiados. Dice, yo creo que el comentario hablaba de Christian Brown. Exactamente. Que eso es lo otro. De alguna manera, Bruce Brown ha sido reemplazado por 3 jugadores. Peyton Watson, Reggie Jackson, que el año pasado no jugó mucho, Peyton Watson, Christian Brown y Reggie Jackson. También veremos un poquito, creo, la rotación a Justin Holiday. Dice, ¿cuánto falta para lo del MVP? Creo que en el segundo round se entrega el MVP. Christian Brown dice, sí, Christian Brown llega con las pilas puestas, será un gran aporte a la serie. Vimos lo que pasó cuando en el último partido con Minnesota, cuando vino Christian Brown con la zurda, ¡pum! Le dunqueó en la cara a Rudy Gobert. Y eso es lo otro. Atleticismo. Eso es lo que tienes que rodear con jugadores a Nikola Jokic. Atleticismo y en defensa también. Dice, y te falta Jeff Green. Y también lo escuché el día de ayer y qué bueno que lo escuché, weón. Jeff Green fue el peor jugador de la rotación, weón. Y lo traemos a conversación, weón. Sí, pudo jugar unas posesiones para defender a LeBron, pero... Y eso, bueno... No sé si sea muy justa esta comparación, pero es como decir, por eso, quizás le puedo estar faltando el respeto a esos jugadores que contribuyeron, que fueron parte importante del equipo. Pero es como decir, la compañía Apple o cualquier compañía que sea exitosa, no va a tener tanto éxito si no tiene al que limpia la oficina. ¿Quién puede ser? Coca-Cola no va a tener tanto éxito si no le renueva el contrato a la persona, a la secretaria. ¿En serio? ¿Quiénes son más importantes? ¿Los gerentes en una empresa o la secretaria, las personas que hacen aseo, los que trabajan moviendo la botella y esas cosas? Por eso también a veces, como dije, puedo estar siendo mirando en menos a esos jugadores, pero es increíble, nunca había escuchado, o quizás este fue uno de los primeros casos, que un equipo perdiera una pieza y tanto se hablara de ello. Bueno, mucho se habló de Bruce Brown. Bruce Brown, ¿por qué equipo lo firmó a Bruce Brown? Los Indiana Pacers, ¿no? Terminó jugando, me imagino que Bruce Brown se está preparando para enfrentar a Milwaukee, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Que los Pacers también lo cambiaron hacia los Raptors. ¿No les dice algo eso? También lo escuché el día de ayer. Lo más probable es que la mejor versión de Bruce Brown haya sido en la serie contra Denver. ¿Ustedes creen? Eso es lo otro. ¿Qué les asegura? Esa es una buena pregunta y no había llegado a tocar esto. ¿Qué les asegura que si Bruce Brown se hubiese mantenido en el equipo, Denver... Ah, eso es lo otro. Si Bruce Brown se quedaba en el equipo, era una barrida en 3, ¿no? Y lo mismo. ¿Por qué Denver no puede encontrar otra forma para ganar sin Bruce Brown? Que va a ser el argumento que van a usar. ¡Oh, le faltó Bruce Brown! ¡No! Si perdemos esta serie, si no llegamos lejos en playoffs, si no ganamos el campeonato, va a ser porque el rival fue mejor y porque nuestros jugadores no fueron mejores. Creo que esa mentalidad culiada a mí no me gusta, de decir, ¡oh, Bruce Brown! Sí, bueno, nos ayudó mucho más en los playoffs que en la regular, pero eso ya quedó atrás, güey. No podemos estar llorando sobre la leche derramada, güey. Y es el otro. No, también ahí, ¿qué pasa con Jared Vanderbilt y los Lakers? ¿Qué pasa con Jared Vanderbilt y los Lakers? ¿No pasa nada ahí?
No pasa nada. Dice Michael Malone, genio, y Darvin Ham no es un coach, es LeBron. Dice, yo creo que hoy ganan los Suns, Timberwolves se desinfla. Buen anillo te sacaste, es el 2024, vamos Denver. ¿Qué otro anillo puede ser? Ah, fíjense. ¿Con qué diamante lo prefieren? ¿Con diamante en oro blanco o en el otro diamante? Y el otro, bueno, el otro día estaba haciendo un envío con los gringos, weón. Y un weón me dijo, oh, ¿por qué te compraste un anillo del Super Bowl? No, weón, este fue el anillo que le regalaron, se ganaron los jugadores, weón. Oh, te compraste un anillo del Super Bowl. Este fue el anillo que recibió Denver el año pasado, weón. Este fue el anillo que recibió Denver el año pasado, weón. Comentarios culiados. Bueno, solo comenté que Denver perdió a Brown y Green, pero lo reemplazó adecuadamente. ¿De acuerdo? Bruce Brown sin Denver no es nadie. Y eso es lo otro. Bueno, no encontró tampoco la pieza para reemplazarlo, pero el próximo año, eso es lo otro. Hay que darle crédito a Bruce Brown como corresponde por lo que hizo en playoffs, atacando el aro, manejando el balón también, hablando basura a los rivales, poniendo picardía un poco en el equipo, que a veces puede que le dice, y Miami está en playoffs. Diablo, Miami le ganó ayer a los, ¿cómo se llama? ¿A quién le ganó Miami? Bueno, ya se me olvidó, weón. Sin Jimmy Butler, weón. A los Chicago Bulls, ¿verdad? Chicago. Dice Miami está en playoff. No está en playoff. O sea, entró a playoff, pero probablemente va a quedar eliminado en el primer round. Chicago, como dice Cristian Paredes, ¿verdad? Bueno, como vieron ahí, Nikola Jokic ha jugado 2.737 minutos esta temporada. Michael Porter Jr. 2.500. Michael Porter Jr. jugó 81 de 82 partidos. Creo que Christian Brown y Reggie Jackson jugaron 82 partidos también. No se perdieron ningún partido. KCP, después viene Aaron Gordon, Jamal Murray, 1.800 minutos de Jamal Murray. También aquí hay que decirlo. Los Nuggets, queriendo o no queriendo, intencional o no intencional, votaron ese partido contra los San Antonio Spurs. No hay excusas. Ahora es cuando sale, ahora, como dije, o quieres la grandeza o quieres excusas. Denver votó ese partido contra San Antonio. Ahora es cuando hay que refrendarlo. Ahora. Bulls dice, el que habló que el anillo era del Super Bowl es súper ahueonado. Eso no tiene ningún sentido decir, no, un anillo del Super Bowl. Si estamos hablando de NBA, también tengo anillos del Super Bowl, de los Chiefs. Tengo dos, pero tenemos tres anillos. Ah, bueno, y eso es lo otro. Como les dije, si Denver Nuggets gana esta temporada, me tomo un año sabático como el gran Michael Jordan. Si Michael Jordan lo pudo hacer, ¿por qué el pequeño Mario de NBA la chilena no lo puede hacer? Back to back de los Chiefs. Vamos a buscar el back to back de los Denver Nuggets. Y me tomo un año sabático. Empezamos a cubrir la WNBA y empezamos a cubrir más que nada eso y la NFL también. Si lo pudo hacer Michael Jordan y no afectó en su legado, ¿por qué me van a decir algo a mí que me tomo un año sabático después de ganar el back-to-back en la NFL con mi equipo de los Chiefs y ahora ganarlo en los Nuggets en la NBA? Dice, saludo a todos, se vienen partidazos, éxito en el canal, bro. Realmente aprecio todo lo que comentan y los que nos tiran buenas vibras. Eso realmente me llena mucho, independiente si hablamos lo que era aquí, de la forma en cómo le gusta a las personas que hablemos, cómo nos expresemos o no. Eso es lo que me llena mucho, el escuchar sus palabras, que de alguna manera le gusta el canal, le gusta el contenido que hacemos, y es un poco así a la ligera, más freestyle, no es algo paqueteado de que, oh sí, bla, 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 no, weón. Le agradezco a todos los que nos apoyan. A Bulls, Tyler Hero versus Tatum, una vez más, eso es lo otro, finales de conferencia, repetición, el año pasado finales de conferencia, Miami, Boston, y el año pasado Lakers Nuggets, ahora esas series las tendremos en el primer round. Dice 1 versus 8 cuando Heat le haga comeback como le hizo a Box. Diablo. Demos un segundo. Ahora vuelvo. Ahora sí, bueno, continuamos. Dice, estimado, hoy no hay excusas. Estoy seguro que Laker intentará lesionar al Joker, pero la salud es parte del juego. Qué raro. Bueno, y también, si los Lakers intentan hacer eso, intentaremos lesionar a Anthony Davis. Hay que emparejar las cositas. Bueno,
Ahora vamos a alguna estadística. Ah, no, pero vamos ahora a las notas que he tomado. A las notas que he escrito. Ustedes saben, aquí tengo mis notas. Está un poco más organizado que las notas que tenía antes. No son todas de Laker, obviamente. Pero ahora las estaré compartiendo con ustedes. Y aquí también tengo algunas pocas que ya las dije. Dice... ¡No, weón! ¿En serio, weón? ¿En serio, weón? Agradezco tu comentario, agradezco que estés aquí. Pero ya hablamos de eso, hablamos de esos tipos. Y no me voy a exaltar. Respeto tu comentario, aprecio que esté aquí. No. Ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso. Vamos a revisar la nota que escribí aquí. Fíjense. Bueno, la primera pregunta. ¿Quién defiende a Jokic? Esa es la primera pregunta, yo creo. ¿Quién defiende a Jokic? ¿Cuántos minutos están dispuestos los jugadores a jugar? ¿Cuántos minutos están dispuestos cada equipo a sacrificar para ganar esta serie? ¿Cuántos minutos están dispuestos? ¿Quién tiene piernas más frescas? ¿Quién tiene jugadores más en su prime? ¿Qué más? Lo que les dije. Jokic, la mayor cantidad de minutos jugados en su carrera. Más de 300 minutos que el año pasado. Obviamente no hay que, descontamos de alguna manera o balanceamos. Si es que hubiese ido a la Copa del Mundo, se habría manejado de alguna manera sus minutos diferentes. Pero como no fue, había que meterle fuerte a la temporada regular. Y eso también le va a llevar a ganarse el tercer MVP en 4 años, que debieron ser 4 corridos. Pero bueno, ya pasó. Como lo dije, LeBron, 40% de triple. LeBron en su año 350.000, lanzando 40% de triple. Como les dije, ¿cuánto está lanzando Jokic de triple en su carrera en playoffs? LeBron lanzó muy bien. Le damos un aplauso por ser manco y trabajar su muñeca. LeBron, 40% de triple esta temporada, ¿no? ¿Cuánto lanza Nikola Jokic de triple en su carrera en playoffs? ¿Cuánto lanza? En su carrera, no una temporada, en su carrera en playoffs, 40%. ¿Quién habla de eso? Nadie. Pero eso, ¿se fijan cómo van las cosas? Es contaminarse. No, LeBron está teniendo una de sus mejores temporadas de triple. Y hay que comprarse eso y hay que creerse eso. Lo mismo, si usted solo se centra en la narrativa de Lakers, va a creer que su equipo es el mejor y aquí y allá y va a ganar. Lo mismo con los Denver. Por eso aquí presentamos ambos lados, ambas partes. Dice, jajaja. Dice, weón, lo veo difícil, pero si barren a Mabrón 4-0, se cambia top 5 por moral. Moral, Duncan entra 3, LeBron 4. Diablo. La defensa ante Joker hoy Han pondrá a Hachimura apoyado por alguien más. Hay debe lidiar con jugadores libres de marca. David no puede tener al Joker. Ya lo vimos la temporada pasada. También me sorprendería mucho que en esta serie Anthony Davis se desgaste defendiendo uno contra uno en la mayoría de las posiciones a Nikola Jokic. Va a ser imposible. Y eso es lo otro. Vimos el año pasado el jugador regordete, el jugador sin atleticismo, el jugador que no salta ni siquiera por una moneda en el suelo, le corría la cancha más rápido a Anthony Davis. Y Anthony Davis parecía el jugador que era regordete, que no tenía capacidad atlética. Y también Anthony Davis ha estado magullado en los últimos partidos. Con la espalda. Bueno, ¿cuánto lanzó Jamal Murray esta temporada de triple? 42%. ¿Alguien habla de eso? ¿Alguien trae eso? Nadie lo hace. Dice, ¿quién es el más alto de Lakers? AD, LeBron mide ¿cuánto? 6'8", 6'9". Anthony Davis, 6'10", 6'11". Jackson Hayes, ¿cuánto medirá? 6'10", 6'11". Ah, y eso es el otro. Denver, gracias a Patricio Muñoz. Denver es el equipo más alto en la liga. Y es uno de los equipos más físicos también. Veremos los datos más adelante, ya tengo que apurarme ahí. Veremos los datos en pintura, en triple y en esas cosas. Que nunca había analizado una serie de acuerdo a esos números. Como ustedes saben, la mayoría de las veces lo hago con lo que veo, con lo que pienso, o lo que escribo, o con lo que escucho. ¿Qué más? El argumento de que, es mejor enfrentarse a Denver en el primer round porque hay más días de separación entre juegos. Claro, le puede beneficiar a Lakers. ¿Eso no también le beneficia a Denver? Con un Jamal Murray más o menos magullado en la regular. Si hay partidos de separación durante el primer round, eso beneficia a Lakers como a Denver.
Pero como dije, si usted se contamina y se cierra en eso, va a creer que solo beneficia a Lakers. Dice DeAndre, Jokic y Gordon. Estoy ready, dice Joan. Voy a compartir el enlace ahora. Dice, estoy ready. Pregunta, ¿se le hicieron prueba a LeBron antidoping? Para hoy la cancha huele a testosterona. A testosterona, hormona del crecimiento, EPO, de todo un poquito. Es de todo un poquitito. Lo pones en la licuadora, es de todo un poquitito nomás. Es la poción de Popeye, dice hoy para adentro. Pausa, dice Joana, pescar ayer. Dios mío, qué zorro más culeado. Diablo, weón. Pero bueno, déjame decir esto antes de compartir el enlace. ¿Qué más? Porque es el otro. Si Lakers se volviera, ahí está Joan. Dímelo, ¿cómo estamos, hermano? Joan. No sé qué pasó con Joan, weón. Bueno, ¿qué más? Hace el otro, porque si estuviesen en la final de conferencia habría menos partidos que no beneficiaría a Lakers y tampoco beneficiaría a Denver. Con Jamal Murray y la... Dice, espera, que está lentísimo, deja que se estabilice. No hay problema, brother, te agradezco por estar aquí. La ventaja de localía de Denver. ¿Cuál es una de las cosas que tiene Denver a su favor? La ventaja de localía jugando en la 52-80 en la altura de la Mile High. Uno. Dos. Jokic es el mejor jugador en cancha, va a ser el mejor jugador en cancha y es el mejor jugador de la liga. Dos cosas. Contra Boston, si Boston llega a finales y Denver llega a finales, son esas dos cosas, más el hecho que Denver ya está probado con el anillo. No podemos decir lo mismo de los Lakers porque también ganaron su título de Mickey Mouse en la burbuja. Dice Joan, se supone esté pescando. Diablo. Dice, llegué tarde. ¿Cómo viste a Miami y a Pelícanos? De eso hablaremos después, si nos queda tiempo. Ahora tenemos que enfocarnos en Lakers Nuggets. ¿Qué más? Lo de Reggie. Reggie está magulladísimo. Como eso les dije, hoy día va a ser un partido malísimo de Reggie. No se sorprendan si Reggie no juega más de 10, 15 minutos. No se sorprendan. Ah, y otra cosa. Reggie Jackson no lo vamos a ver mucho con Jamal Murray esta serie. Atención ahí. A Reggie Jackson, la mayoría de los minutos, hay que verlo al lado de Jokic. Y a Jamal Murray va a tener que hacer el juego con la banca. ¿Quién va a venir de la banca? Peyton Watson, Christian Brown, Michael Porter Jr. o KCP, Jamal Murray y Aaron Gordon como centro suplente. Hay que tener eso en consideración también. ¿Qué más? Bueno, Jokic, que dijo que probablemente la serie contra los Lakers el año pasado fue la más difícil que han tenido. Juegos mentales también. Pum, 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 pum. Dando golpes. Dice Reggie, 15 puntos hoy. Ojalá sean 15 puntos de Reggie. Caerían como anillo al dedo, literalmente. Como anillo al dedo caerían esos 15 puntos de Reggie. Bueno, como les dije, Denver pasó de estar 15 el año pasado en defensa a número 8. ¿Gracias a quién? Llegó Gary Payton a Denver. Llegó Hakeem Olajuwon a Denver. Llegó Tim Duncan a Denver. Llegó Bill Russell a Denver. Que alguien me explique eso. ¿Cómo explicamos que Denver pasó... más o menos con los mismos... Es el otro. Bruce Brown se fue y Denver mejoró defensivamente. ¿No podemos conectar algunos puntos ahí también? ¿Cómo alguien me explica que Denver terminó mejor defensivamente este año que el año pasado habiendo perdido a Bruce Brown? En una muestra de 82 partidos. ¿Cómo me explican eso que Denver pasó el año pasado? Que todos decían, no puedes ganar con Jokic, no puedes ganar con un centro así lento que no defienda. ¿Quién subió el nivel defensivo este año? ¿Llegó Gary Payton, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon, Bill Russell al equipo? ¿Quién subió el nivel defensivo? Lo dejo ahí. ¿Qué más? Esto es lo otro que también hay que poner atención. Como dije el día de ayer, ¿cuán preocupado tiene que estar Denver de dejar que le entre a la mente el hecho de que... no podemos defender tanto, no podemos jugar tan físico porque los árbitros van a beneficiar a Lakers. Una vez que entra eso en tu cabeza, de alguna manera estás perdiendo. Tienes que salir a hacer tu juego. No puedes estar pensando, oh no. O sea, es obvio. Vimos el diferencial de los Lakers en tiro libre en las últimas dos temporadas, pero no puedes dejar que eso te afecte. Si es una marcha, es una caravana del tiro libre hoy día en Denver, habrá que imponerse a eso.
pero tampoco puedes dejar de que, ojo, no, no hagamos falta aquí, no hagamos allá, no hagamos esto porque a Lakers lo van a beneficiar del tiro libre. A Lakers lo van a beneficiar de cualquier manera. Pero tú tienes que enfocarte en meter tus tiros, ejecutar, 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 ejecutar. ¿Qué más? Bueno, aquí no anoté nada. Ah, por aquí. Esta es una historia muy buena de Jokic en el segundo año con Yusuf Nurkic cuando estaban peleando quién era titular. En esos años, esta lo vi en la entrevista de Michael Porter Jr. Con Josh Kroenke, el hijo del dueño de Denver, que mencionó que obviamente en esos años Warriors estaba empezando a salir el estilo de juego con lanzar de todos lados y con el small ball. Dice, ya estoy ready. Vale, dame un segundo acá. Empezó a nacer el small ball y el movimiento de los Warriors y obviamente no podía sacar mucho provecho usando a Nurkic y a Jokic en el mismo tiempo en cancha. Y ahí hicieron una proyección por 36 minutos, una proyección a futuro de cómo serían las carreras de Jokic en este caso y de otro jugador. Pusieron dos jugadores, jugador A, jugador B. Pusieron las estadísticas más o menos por 36 minutos de carrera o no me acuerdo en qué salía ahí, en temporada o en carrera. Y George Kroenke dice, me aventuro a decir que el jugador B es Nikola Jokic. Y le dicen, sí, el jugador B es Nikola Jokic. Y después le dice, ah, pero díganme ahora, ¿quién es el jugador número A? Nurkic, otro jugador de la liga, un jugador que esté al tope. Y le dijeron, el jugador B tenía muchos mejores números que el jugador A. Y el jugador A era Larry Bird. Como también lo mencioné, y ahí me acordé de Javi que dijo el otro día que Jokic era mejor que Larry Bird. Y también escuché el otro día de que si Jokic gana el MVP este año, gana el final MVP, gana el campeonato, a Rob Parker, que tampoco es alguien muy, ¿cómo decirlo?, confiable del básquetbol, que Jokic podría entrar al top 10. Creo que hay que ir paso a paso. Joan, ¿cómo estamos, hermano? Buenos días. Aquí, de resaca de lo que hizo mi equipo ayer. Diablo, weón, se fueron eliminados los Sacramento Kings, weón, contra los Pelicans sin Zion. No, eso mostró la temporada de Sacramento contra Pelicans. 6-7. ¿Crees que puede pasar algo parecido? Que lo escuché hace un par de semanas, que si Sacramento no entra a playoffs, tiene más posibilidades de tomar un pick alto en el draft, como lo que pasó el año pasado con Dallas. ¿Se puede sacar algo positivo de eso? De alguna manera, obviamente, ya que no entraron a playoffs. Bueno, de positivo lo que se puede sacar es que Brown va a tener que pensar en cómo va a tener un pick que sustituya los disparos desde banca, porque en realidad la banca ayer marcó 4 puntos. Y eso es increíble. Eli, que jugó súper bien contra Warrior, ayer no marcó un punto. Y fue el segundo que más tiros tomó en el partido. Yo no entiendo por qué Brown no hizo lo mismo que contra Warriors, que en el último cuarto le dio los tiros a Keegan. Ayer no sucedió. Era el zorro que... Ni voy a hablar de eso porque... Totalmente decepcionado con el zorro. Falló todo lo que pudo haber fallado y más. Y segundo, que le dio los tiros a él y que no había marcado un punto en todo el partido. Y le dio... casi la mitad de los tiros de Sacramento a él. No sé qué pensó Brown ayer, pero así no se puede ganar. Si el que no ha marcado un punto en el último cuarto, donde las cosas están apretadas, estás a 12, luego le dan los tiros a ese, bueno, pues para la casa. Mira, dice Mario, hoy habrá foul gratis, estamos en playoffs, así que desaparecen los pitos. Ah, dice Mario, hoy no habrá foul gratis, perdón, estoy... Dice, estamos en playoff, aquí desaparecen los pitos, no hay excusa. Bueno, también vimos eso, gracias a Cristian por traer ese dato. Vimos cómo cambió de alguna manera el arbitraje durante la segunda parte de la temporada. Eso es lo otro. Empezaremos a ver en los partidos que hay hoy día sábado cómo se mantiene el arbitraje. ¿Se mantiene como era antes del juego de estrella o se mantiene como era después del juego de estrella? Dice, están vacilándose ahí, Joan Javi, bueno, dice, los Warriors hoy estamos felices, me reservo porque. Wow, Kings bye, diablo. Que también hay que decir ahí, creo que Denver tiene varias cositas guardadas en el arsenal, como el pick and roll invertido,
tampoco eso es lo otro. No es casualidad que LeBron haya creado su podcast y haya empezado a revelar de alguna manera secretos de Warriors, secretos de los Denver Nuggets. Eso es una cosa que empezaremos a ver. ¿Qué significa un pick and roll invertido? Jokic con el balón, Jamal Murray viene a poner la cortina y habrá que ver qué decisión toma el equipo de Lakers. Como le he dicho, la defensa, la ofensiva de Nuggets, han visto que, por ejemplo, las avenidas y las calles son para un sentido y para el otro sentido. Hay algunas calles que son para un solo lado y hay calles que son para ambos lados. ¿A qué voy con eso con Denver con la ofensiva? La ofensiva de Denver no es solamente para un lado y para el otro, sino que es para un lado, para el otro, para adelante y para atrás. Denver tiene muchos counters, por decirlo, plan B, plan C, plan D, por eso, por el estilo de juego que utiliza el sistema Denver. Denver, gracias a Dios, no es un equipo que se basa en el isolation, en el uno contra uno, en abrir la cancha, que también lo hemos visto en los últimos años de Luka, que no resulta, y con Harden tampoco, de abrirte la cancha, dejarte a ti uno contra uno y que todos los ojos de la defensa estén puestos sobre ti. ¿Por qué Denver funciona? ¿Por qué Denver tiene respuestas a lo que vaya, a cómo vaya reaccionando la defensa? Eso es lo que hay que poner atención también. ¿Cuánto la ofensiva de Denver hace reaccionar al equipo de Lakers? Hacerle el amague que voy a ir por aquí, pero me voy por allá. Ya que si me frenan en ir por aquí y por allá, tengo un pase afuera. Saco el dribble handoff, lanzo la media distancia. Creo que también veremos los datos más adelante sobre las fortalezas de estos dos equipos. Veremos quizás a Jokic también en algún momento jugando más con la banca, haciéndose responsable quizás con la mayoría de jugadores de la banca, para que Jamal Murray también, que viene magullado, pueda tener mejores jugadores en cancha. Creo que de alguna manera ya Jokic estaba acostumbrado a cargar al equipo, a tirar todo el peso sobre él o la mayoría del peso sobre él, así que no me sorprendería tampoco ver a Jokic jugar muchas posiciones o muchos minutos con banca completamente suplente. Veremos. Como les dije, Aaron Gordon, Peyton Watson marcando a LeBron. Obviamente Aaron Gordon lo va a hacer. Veremos si Peyton Watson también lo lanzan ahí a los lobos a defender en los playoffs a LeBron James. Creo que otra cosa importante, la fortaleza de Lakers en defensa, que es la pintura. De alguna manera, o sea, esto es como yo lo entiendo, al tener a tener a Austin Reeves y al tener a D'Angelo Russell, que no son para nada defensivos, que de alguna manera también te está haciendo Lakers. Te va a intentar hacer caer en la trampa de alguna manera de pasar esa primera línea de D'Angelo Russell, Austin Reeves, cosa que caigas en la trampa de ir a finiquitar en la pintura. Obviamente no vas a ganar un partido completamente con jumpas, completamente con triples o completamente yendo a la pintura. Pero mucha de esta serie se va a definir en la parte ofensiva de Denver con las jumpas de media distancia. ¿Qué no podían hacer los Pelícanos, especialmente con Zion? Tomar esa jumpa de media distancia. ¿Qué no podía hacer Balanchunas? Lanzar esa flotadora. Esa flotadora de Jokic va a estar automática. Si usted juega drop, le deja la flotadora a Jokic. Si usted no juega drop y se adelanta un poco la defensa de Anthony Davis, corta por línea de fondo a Aaron Gordon, alley-oop. Eso es lo otro. Creo que eso es lo más importante de ver el partido el día de hoy. ¿Cuánto hace reaccionar a la defensa de Lakers, el equipo de los Denver Nuggets y la ofensiva de los Denver Nuggets? Obviamente ya los equipos se conocen, han jugado en los playoffs pasados, jugaron esta temporada 3 partidos también, pero hay algo que está... O sea, tengo más confianza que Denver pueda soltar algo nuevo, digamos, como les dije, usar más el pick and roll invertido que ciertas cosas que pueda sacar los Lakers. ¿Qué puede sacar Lakers del repertorio que no hayamos visto antes? No sé la verdad. Joan, hermano, ¿qué te parece a ti esta serie? No, esta serie es como el año pasado, 4-0. No tienen cómo defender a Jokic. No tienen cómo defender a Jokic. Y LeBron frente a Pelican se vio lo que es LeBron. LeBron no defiende. Así que teniendo 3 defensores bastante limitados, ¿cómo van a parar a Gordon? Que actualmente está súper bien en la pintura. No sé, tiene que ser que Denver se autodestruya ellos mismos. No veo cómo Lakers pueda parar a ese equipo. Esa es exactamente, creo que Denver tiene que llegar muy bajo anímicamente y eso es lo otro. Tú puedes llegar anímicamente bajo un partido, pero aún así puedes ejecutar. Si Denver llega bajo anímicamente y más encima no mete los tiros, ahí es la única forma yo creo que Lakers pueda ganar la serie. Si alguien me pregunta probabilidades, creo que es 70-30. 70 Denver, 30 los Lakers.
Otra cosa que también veremos. Lakers van a estar fronteando el poste. ¿Qué significa frontear el poste? Que van a intentar hacer que Jokic reciba lo más afuera de la pintura o lo más lejos del aro para que empiece a postear. Que esa es una de las formas que pueden neutralizar a Jokic. Me imagino que si nosotros sabemos eso, el cuerpo técnico de los Nuggets lo va a saber. Van a frontearle el poste, que significa ubicarse adelante de Jokic para limitar que él tenga el recibimiento fácil y empiece a desarrollar su juego en el poste. LeBron poniendo cortinas, lo estamos empezando a ver más. Si nosotros sabemos eso, si nosotros podemos verlo, el equipo técnico de los Denver Nuggets también lo sabe. Y lo hemos visto en el último partido también con los Pelícanos. Viene D'Angelo Russell con el balón, viene Austin Reeves con el balón, viene la primera cortina de LeBron, viene la segunda cortina atrás de Anthony Davis. Ya lo sabemos. ¿Qué más? LeBron, también hay que de alguna manera limitarlo en transición. Pese a que tiene 75 años, el tipo aún tiene capacidad para llegar al aro. ¿Cuánto nivel de esfuerzo va a estar dispuesto a gastar o a desgastarse? Habrá que ver. Yo también esto noté un poquito aquí. Michael Porter Jr., Aaron Gordon con los rebotes. Como les dije, creo que es una parte importante del juego, porque los tiros los vas a encontrar. No es que Michael Porter Jr., porque esté agarrando aguacate, significa que se va a desesperar porque no le llegan tiros. Te van a llegar tiros, no te preocupes de eso. Preocúpate de otras cositas. Mantente concentrado en defensa y anda a buscar los aguacates también. ¿Qué más? Jamal Murray y KCP en defensa. ¿Quién tienen para frenar a Jamal Murray? ¿A Gabe Vincent? ¿En serio? KCP, lo veremos sobre D'Angelo Russell hoy día, yo creo. Creo que ese va a ser el emparejamiento. D'Lo con KCP, Jamal Murray con Austin Reeves. Va a estar probablemente LeBron con Aaron Gordon. Anthony Davis con Jokic, esperemos. Y el quinto va a ser Hachimura con Michael Porter Jr. Dice, ¿cuándo un partido con asado con los suscritos, con los suscriptores? Bueno, ¿cuándo un partido? Hay que hacer. Lo único malo es que estamos lejos, weón. Cristian Paredes, si no me equivoco, es también de acá de Arica, de La Norta. Comenten ahí. Hay que hacer un evento en Santiago o en algún lado. Hay que hacer un evento, bueno, o que vengan aquí al norte, bueno. ¿Qué más? Las posesiones. Esto también creo que es muy importante. ¿A quién le conviene que haya más posesiones? ¿A Lakers o a Denver? Habrá que ver ahí. Creo que, o sea, a los dos equipos de alguna manera les conviene que hayan hartas posesiones y que hayan hartos tiros disponibles. Pero cuando bajan esos tiros, cuando bajan las posesiones, ¿a quién beneficia más? Lakers no es un equipo que se caracteriza por jugar rápidamente. O sea, se caracteriza de jugar rápidamente más que los Denver Nuggets. Los Nuggets estaban muy bajos en el ritmo de juego en la temporada regular. Y eso es lo otro. Si bajan los tiros, bajan las posesiones, ¿a quién beneficia más? Creo que beneficia más a los Denver Nuggets. No se sorprendan que quizá hoy día el partido esté bajo en anotación. Atento ahí. ¿Qué más? Bueno, después vienen ciertas estadísticas. Por acá. Creo que nada más. ¿Qué más? Minutos, jugado, Aaron Gordon, Nuggets. Nuggets también son muy buenos al no hacer falta, que también tendrá que continuar mostrándolo el día de hoy. D'Angelo Russell, esta estadística está buena. 17-1 están los Lakers cuando D'Angelo Russell anota más de 17 puntos, si no me equivoco. ¿Significa eso que vas a poner toda tu atención sobre D'Angelo Russell? No, vas a tener que ir haciendo ajustes en el camino, pero el factor X, sin lugar a dudas, y lo he escuchado mucho, es D'Angelo Russell. ¿Quién es el factor X de Denver? Michael Porter Jr., si es que va a estar metiendo triple, Aaron Gordon, creo que puede ser Aaron Gordon más que nada el factor X pero es el otro, puede ser un factor X realmente Aaron Gordon, o puede ser quizá alguien del banco. Dice Arica, aquí en la Cabo Aroca, nada más, pues bueno, representando Arica, La Norta, dice, no es malo, necesitaré alojamiento. Habrá que ver ahí. ¿Qué más? Michael Malone, no se sorprendan si a Michael Malone en los partidos allá en Los Ángeles le sacan alguna técnica. Bueno, antes de terminar el envío vamos a revisar aquí las estadísticas que yo les quería mostrar, que no la había usado obviamente, como les dije, para analizar este tipo de serie, pero se ven varias cositas aquí. Como pueden ver en pantalla, estas son estadísticas de la NBA, de los equipos. Déjenme sacar aquí lo de inglés, español, ahora sí. Estamos viendo las estadísticas en el clutch. ¿Quién es en el clutch? ¿Quién tiene el mejor porcentaje de victoria en el clutch? Los Lakers, 24-9. Dallas terminó 23-9 y los Denver Nuggets terminaron 26-14.
Lakers terminó con el mejor récord en partidos definidos en los últimos minutos en el clutch. Denver terminó tercero. Vamos aquí. ¿Quién tuvo mejor tiros de campo en el clutch? Los Denver Nuggets. 53% de campo en el clutch para los Denver Nuggets. ¿Dónde están los Lakers? Los Lakers, bueno, no pueden estar tan abajo. Terminaron séptimos. 46%. Hay casi 10 puntos de diferencia en el clutch de acuerdo a lo que hace Denver y de acuerdo a lo que hace los Denver Nuggets. Dice, yo voy o organizo una buena cancha acá en Santiago. O allá puede ser. Joan dice, mano, está malo, nos vemos en el chat. Así que casi, nos vemos, vale, hermano. Bueno, ¿qué más? Esta estadística creo que es tan buena, Juan. Creo que esta estadística es tan buena. ¿Qué más? Continuamos aquí. Por ejemplo, en el triple, ¿quién tuvo mejor porcentaje de triple en el clutch? Denver, 35%. Lakers, 27% en el triple de clutch. Aquí también hay que poner atención. Cuando llegue al final del partido, si es que está apretado, habrá que de alguna manera forzar a Lakers que meta triples. Porque ¿cuál es la fortaleza de Lakers? Los puntos en la pintura. Si no me equivoco, desde el primero de marzo están primero en la pintura, los puntos en la pintura los Lakers. Dice, Denver es muy bueno desde la pintura como en la media. Lakers no puede atacar y defender. Es exactamente lo que dijo Joan. Denver es imparable de alguna manera ofensivamente. Lakers ha mejorado ofensivamente. Bajó un poco la defensa. Denver mantuvo de alguna manera o subió muy poco su ofensiva, pero su defensa ganó harto espacio. La de Lakers bajó un poco la defensa, pero subió la ofensiva. ¿Cómo veremos si Lakers es el otro? Pues yo me ponía a pensar, ¿qué es necesario para vencer a Denver? Defensiva y ofensiva. No, obviamente, si tienes una gran ofensiva y le anotas más puntos, probablemente puedes ganar. Pero va a tener que hacer las dos cosas. O forzar a que Denver tenga que defender también y desgastarse en ese lado de la cancha. Fíjense. Bueno, porcentaje de tiro libre. Lakers, 82% en el clutch. Y los Denver Nuggets deben estar acá abajo, 76%. 76 contra 82. Ahí se marca una diferencia. Bueno, que había otra estadística por aquí. A ver, vamos a ver acá en general. Puntos, tiros de campo. Bueno, Lakers, 50% casi en la temporada de campo. Denver Nuggets, también casi 50%. Por eso, ¿se acuerdan lo que les dije el día de ayer? Que los números estaban parejos entre Denver y Lakers. Estos son algunos de los números. De triple, ¿quién lanza mejor de triple? Lakers, 37%. Y los Denver Nuggets, 37% igual. Parejo los números. Del tiro libre, vamos a ver aquí, Lakers 78, Denver debe estar muy abajo de Denver. Denver 76%, tampoco hay mucha diferencia. Bueno, estas son más estadísticas un poco más simples. Dejen ver la siguiente. ¿Cuál era la otra? Play type, creo que era. No, esta no era. Tracking. Paint touches, creo que había un punto en la pintura, no me acuerdo dónde está ahora. Bueno, toques en la pintura. ¿Quién lidera la liga en toques en la pintura? Los Denver Nuggets. Denver tiene 16 toques por partido en la pintura y los Lakers tienen 20, si no recuerdo mal. Fíjense, ni siquiera aparece el Laker ahí, 20. Ahí es también la diferencia, de... cómo van a forzar los Lakers cómo va Lakers a limitar de alguna manera que Denver no llegue con facilidad a la pintura. Ahora sí, déjenme encontrar el otro que no me acuerdo dónde está. Paint touches. Había otro por aquí. Defensive shot. Este. Fíjense, aquí me quiero detener. Estas estadísticas son muy buenas. Aquí me quiero detener. Fíjense, menos mal lo encontré. De dos puntos en esta temporada, de dos puntos, de doble, los dobles. ¿Quién es el equipo que más dobles toma, más tiros de dos puntos toma en la liga en la temporada regular pasada? Los Denver Nuggets. Denver es el equipo que más tiros de dos puntos toma. Denver es el equipo que más puntos de dos tiros toma. Vamos a ver dónde está Lakers. Lakers no debe estar muy abajo. También Lakers está cuarto. O sea, este será un duelo más o menos a la antigua.
Estos dos equipos no son equipos que se dedican a lanzar triple a lo loco, a triple, 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 como lo hacen los Boston Celtics o como lo hacen otros equipos. Dice, los regulares de Lakers no defienden. Sin lugar a dudas, los guardias no son para nada defensores. Dice, es lo que decía que Denver en la pintura y en media son muy buenos. Pero fíjense aquí, de acuerdo con eso, fíjense. ¿Quién es el que tiene mejor porcentaje de dos puntos? Indiana, Boston, Milwaukee, Dallas, Oklahoma, Lakers y Denver. Muy, muy parejo, 56% de dos puntos para Lakers, 56,7% de Lakers, 56% para los Denver Nuggets. Por eso les dije que los números están parejos. No va a ser una barrida este año. No va a ser una barrida este año. Vamos ahora a quiénes son los equipos que toman, bueno, en este caso Lakers y Denver, obviamente, ustedes saben, quiénes son los que toman más triples o menos triples. El equipo que toma más triples en la liga, casi 50% de sus tiros son triples, son los Boston Celtics. Vamos a ver ahora al revés. Fíjense, quiénes son los equipos que menos triples toman. Denver es el equipo que toma más tiros de dos puntos. Y obviamente en el otro lado, Denver es el equipo que toma menos triples. Y eso también es un punto. Si tú has tenido todo este historial después de 82 partidos, es difícil que lo cambies ahora. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. ¿Ustedes creen que Denver quizás pueda sorprender empezando a lanzar triple, 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 triple? O al revés, Lakers empieza a lanzar más triple también. Si tú ya vienes mostrando esto durante la regular, difícilmente lo vas a cambiar ahora tu fórmula una vez entrando a los playoffs. Denver, 35% es el equipo que menos triples intenta. Lakers también. Lakers está top 4. O sea, son dos equipos que durante 82 partidos no se dedicaron a tomar triples de manera exagerada o de manera muy frecuente. Vamos a ver ahora el porcentaje. ¿Quién tiene los mejores porcentajes de triples? Lakers, 37%. Los Denver Nuggets, 37%. Por eso los números están muy parejos. Los números están muy parejos. Bueno, había otra catch and shoot, pull-ups. Dejen poner aquí menos de 10 pies, a ver. Que había una que los Lakers lideraban en porcentaje en la pintura. Box score, shooting, opponent shooting, hustle, leaders. No me acuerdo de esa, weón. ¿Cuál era la otra? En post-ups. Box score, shooting. No me acuerdo. Ah, shooting. Aquí está. Fíjense. Ah, aquí está la estadística. Aquí está la estadística. Lakers son el mejor equipo fue el mejor equipo durante la temporada regular, muy cerca del aro. Fíjense. Lakers lanzó 68% al lado del aro, fue el mejor. ¿Dónde están los Denver Nuggets? Muy abajo. 63%. Bueno, tampoco hay tanta diferencia entre 63 y 68. Pero los Lakers fueron el mejor equipo lanzando muy cerca del aro. Muy cerca del aro. Había otra estadística que llegaba más arriba del 70%. De 5 a 9 pies. De 5 a 9 pies. Denver está segundo. Casi 50% de 5 a 9 pies. ¿Dónde están los Lakers? 40%. Ahí se nota un poco más la diferencia. De 10 a 14 pies. ¿Quién tiene el mejor porcentaje? Denver, 48%. Esas son las fortalezas de Denver. De 5 a 14 pies, casi 50. Los Lakers, 43%. De 15 a 19, Denver también ahí, 45,5%. Lakers, parece que Lakers está abajo ahí, 38%, lo mismo. Por tanto, esa será la zona que intente Denver hacer tomar a los Lakers más tiros, de 15 a 19 pies. De 20 a 24, los Lakers no aparecen, Denver tampoco. Diablo, Lakers 38%. No, Lakers 37% y los Nuggets más arriba, 38%. Bueno, ahí ambos están bajos. Y de 25 a 29 pies, Denver 38, Lakers 37. En la mayoría de las distancias de los tiros, está mejor Denver. Comenten ahí si tienen alguna pregunta antes de terminar el en vivo. ¿Qué más? Frecuencia de dos puntos, mejor tiro en el clutch, Denver, Lakers, 27 de triple, Denver 35 en el clutch. Esto igual que quería mostrar, tipo de jugada, fíjense. Drives. Ah, no, pero ¿dónde está eso?
aquí, drives, o sea, ¿qué significa drives? Llevar el canasto con el, con, llevar el balón al canasto. ¿Quiénes están? No son equipos que se categoricen, que se caractericen mucho por llevar el canasto, el balón al aro, eso es lo otro. ¿Quién es el que más lo hace? Oklahoma, Pacers, Brooklyn y vienen todos los demás. ¿Dónde están los Nuggets? Nuggets, aquí hay un sello también para la serie. Denver es el equipo que menos drives, que menos llevadas al canasto tiene durante la temporada, que tuvo durante la temporada regular, 37 por partido. ¿Dónde están los Lakers? 39. Eso también es un punto de la serie. No son equipos como Oklahoma, obviamente, que se esfuerzan de llevar el canasto o tocar pintura llevando el balón en la mano. Dice, hombre por hombre, Denver es superior a Lakers, defensa y ofensiva. Además, Malone es superior a Ham, siempre hablando en salud. Exactamente. Drives, elbow touches, o sea, toques en el codo. Post-ups, elbow touches. Fíjense, aquí se marca mucho la diferencia también. ¿Por qué? Porque Jokic, ese es su lugar donde le gusta salir a trabajar. Toques en el codo, toques en el codo. Denver lidera por mucho. Denver tiene 18 toques por partido en el codo. Como les dije, ¿cómo será la forma de alguna manera contrarrestar eso? Fronteando el poste contra Jokic. Fronteando el poste contra Jokic. Cosa de limitar o hacer difícil que Jokic pueda recibir de manera fácil en el poste. Dice, a ver, lo dejo para que piensen si tienen los mismos números. ¿Por qué uno entró a play, por play-in y el otro terminó segundo? No, no tienen los mismos números. No tienen los mismos números, pero los números están parejos. Los números están parejos. Y bueno, también hay que decir quién tiene un mejor jugador, quién tiene mejor entrenador. ¿Qué más aquí? Había otra por aquí. Post-ups. Posteos. También lo veremos hoy día. Post-ups. ¿Cuántos posteos por partido tienen cada equipo? Posteos por partido. Denver lidera también. Denver y Lakers están segundos. Denver y Lakers están segundos en posteos por partido. Lakers 10 posteos por partido, principalmente Nikola Jokic, y los Denver y los Lakers 7,9. Hay dos posteos de diferencia, que también habla lo que les dije del frontear el posteo a Jokic. ¿Quién postea en Lakers? LeBron, y también le van a dar la posibilidad de hacerlo a Davis, que tendrá que sacarle provecho ahí a Jokic. ¿Qué otra cosa que tiene que hacer Davis? Davis lo que tiene que hacer es hacer que Jokic reaccione. Lo mismo que les dije de Denver como equipo, hacer que reaccione o desestabilizar a la defensa de Lakers, lo mismo tiene que hacer de alguna manera Anthony Davis. Hacer reaccionar a múltiples esfuerzos a Jokic, porque no tiene la capacidad de Jokic de moverse lateralmente rápido, de retroceder también rápidamente o ser atlético. Por tanto, eso es lo que tiene que hacer Davis, que también lo va a llevar a desgastarse más. Hacerle reaccionar a múltiples esfuerzos a Nikola Jokic, ir hacia un lado, ir hacia el giro hacia adentro, tener que ir a defender el aro. Eso por ahí también va el sello de parte de Anthony Davis. Dice, Lakers dan mucha ventaja, Reeves, LeBron y Russell no marca. Bueno, el viejo de repente, como lo vimos contra Zion, lo hace, pero también eso es el otro. Lo hace cuando puede y cuando quiere, lo hace muy bien en defensa, pero cuando quiere y cuando, bueno, de alguna manera, no que él quiera hacerlo, pero también la caga muchas veces. No hubieron varias jugadas que Zion venía cortando por línea de fondo y LeBron se queda mirando el balón. Dice, voy a decir un disparate, si no los Lakers ganan, serán campeones o sería una pesadilla, pues el vino será top 1. Habrá que ver. Dice, eso es lo que digo, que Lakers o ataca o defiende, pero Denver ataca y defiende, eso le da mucha ventaja contra las limitaciones de Lakers. Bueno, y como les dije, ¿qué hizo que Denver terminara 15 el año pasado y 8 este año en defensa? ¿Alguien me puede dar una explicación por qué Denver mejoró tanto en defensa? ¿Subió del 15 al 8 en la regular? Hoy parten los playoffs a la 1 con los Cavs versus Magic. Sí, ya tengo que terminar el en vivo. Creo que no hay muchas más estadísticas que tocar. Dejen ver. Paint touches, elbow touches, speed and distance, offensive rebounding, touches, passing, catch and shoot. Catch and shoot. Este igual es otra buena estadística. Recibir y disparar. Recibiendo y disparando. ¿Quién tiene los mejores porcentajes de recibir y disparar? Boston Celtics, 41%. Después, Denver Nuggets, casi 40%. Los Lakers, casi 40% también. ¿Por qué? Porque tienen jugadores parecidos. Obviamente, diferente en capacidad atlética y también en
¿cómo decirlo? En edad, en Jokic y LeBron. LeBron sacó mucho partido contra los Lakers, o sea, contra Warriors, contra los Grizzlies, porque los Warriors y los Grizzlies, por más que tendrías que mezclar a Curry y Draymond para conseguir lo que hace de alguna manera LeBron, que es dejar abiertos los compañeros y crearle la jugada. Eso mismo lo puede contrarrestar Jokic. Y eso es lo otro. LeBron va a tener que igualar a Jokic en la producción de puntos y Jokic va a igualar, obviamente, o puede superar a LeBron en las asistencias y crear jugadas para los demás. ¿Quién crea mejor tiros y quién crea mejores posesiones o tiros de mayor valor? ¿La ofensiva de Denver o la ofensiva de Lakers? Porque a veces es como que la ofensiva de Lakers depende que D'Angelo Russell esté encendido, depende que Reeves meta el triple, pero la ofensiva de Denver genera, creo yo, mejor calidad de tiros. Dice, nunca me gustaron los Warriors, ni Curry, ni LeBron, pero me dio pena ver perder a los Warriors. Diablo. Raph Jones, apareció Raph Jones, weón, diablo, weón. Dice, buenos días a todos los lakerianos, saludo amigos, saludo a Raph Jones, saludo a mi hermanito, espero que estés bien, hermano. Hoy día estará muy buena la serie, estaremos relatando el partido, ya tengo cargado el computador al 100%. Creo que los Warriors están acabados o estaban acabados. Dos cosas diferentes, ahora nos damos cuenta que estaban acabados o ya más o menos del año pasado, incluso antes venían mostrando que iban... ¡Pah! En baja, weón. Hoy veremos a Hombre de Cristal nuevamente cargarse contra el Joker. La plataforma está servida, Anthony Davis. No dijiste que querías enfrentarse a Denver, que estábamos hablando mucha basura, que no le gustó cuando... Who's your daddy? Tú. Who's your daddy? Hoy día también lo escucharemos. Y también a la fanaticada de Denver en Ball Arena, cada vez que Jokic vaya al tiro libre, MVP. MVP, MVP. La fanaticada hoy día tiene que estar a muerte, weón. Tiene que estar a muerte en el Ball Arena, gritando, quedándose sin voz, sin pulmones, sin aire, para apoyar a los Denver Nuggets, weón. Cada vez que Jokic vaya al tiro libre, MVP, MVP, MVP. Nada más, weón. Hoy día va a estar muy, muy bueno el partido. Creo que ya tocamos todo lo que teníamos que tocar. Una hora y media de la previa. Creo que me aventuro a decir que esto... una de las mejores previas que hemos hecho aquí en el canal y una de las mejores previas que he visto también en YouTube, en español. Creo que es una de las mejores series. Obviamente yo estoy un poco machado por ser fanático de Denver y también veo las cosas de ese sentido, pero estaremos. Ayer hice más o menos el análisis de las otras series, pero le quería dedicar un capítulo entero a esta serie Lakers-Nuggets, que estará a muerte y obviamente la estaremos cubriendo a medida que vayan pasando los partidos. Dice... Sigan el tema, dejen en paz mi guardia en la dinastía, esa palabra pesa mucho. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra estadística por aquí antes de terminar el envío, antes de terminar, pasar el balón, drives, touches? Más toques por partido. Pacers, Sacramento, Warriors, Toronto, Pelicans, San Antonio, Cleveland, Minnesota, Denver, 400 toques por partido. Lakers, 388, disculpen. Creo que no hay mucho más que decir. Shooting, opponent shooting, hustle, box out, hustle leaders, clutch, play type. No encontré si las estadísticas de las faltas por partido. Fouls per game, no la encontré. Dije cagarse. Hoy veremos a Hombre de Cristal nuevamente cagarse contra el Jokic. Disculpen con mi dislexia. Dije cagarse. Ya que no me gusta Davis, espero no manden a Hachimura a marcarlo por él. El de Cristal le da miedo el ridículo. Hermano, ¿cuándo dan el novato del año? El novato del año. Creo que los premios se van entregando a medida que vayan avanzando los playoffs. No recuerdo ahora cuándo se entregan o cuándo es la fecha. Bueno, rápido, quedan dos minutos. Pasemos a analizar rápido esta tabla. Como ustedes saben, ¿quién tiene la entrenador ajuste? ¿Quién tiene la ventaja? Creo que es Denver, sin lugar a duda. Denver. Michael Malone contra Darvin Ham. O eso es lo otro. ¿Alguien se acuerda que los Lakers ganó el In-Season Tournament? Yo no, ya me olvidé de eso. Los titulares. ¿Quién tiene mejores titulares?
Denver también. Bueno, para no escribirlo, lo voy a dejar ahí, lo voy a decir. Titulares, ¿quién tiene son mejores titulares? ¿Los de Laker o Denver? Denver. ¿Quién tiene mejor banca? ¿Laker o Denver? ¿Se puede decir que quizás Laker tiene mejor banca o que están parejos? Mejor jugador, Nikola Jokic. Segunda opción, hay que ver ahí el nivel con el que llega Jamal Murray. Hay que ver, el año pasado promedió 32 puntos lanzando 50-40-90 contra Laker en la final de conferencia. Segunda opción, ¿quién ha jugado mejor durante la regular? ¿Jamal Murray o Anthony Davis? O sea, ¿quién es la segunda opción de Laker? ¿LeBron o Anthony Davis? LeBron. ¿Quién ha jugado mejor durante la regular? ¿LeBron o Jamal Murray? Creo que habría que decir el viejo. Jamal Murray estuvo pasado lesionado, weón. Primera opción contra primera opción, AD contra Jokic. Ustedes saben que Jokic. Estilo de juego, ritmo. El ritmo de juego de Denver es más lento, el de Lakers un poco más rápido. ¿Cuál es el estilo de juego de Lakers? De alguna manera ir al tiro libre. De Denver, conseguir jugadas, crear, moviendo el balón. Y eso es importante, las cortinas fuera del balón de parte de Denver. Eso es importante. No necesariamente la cortina en el pick and roll, sino las cortinas que están pasando en el otro lado de la cancha. Eso es importante para los Nuggets en esta serie. El triple, ¿quién es mejor triplero? Bueno, ambos están, creo que parejos. Ambos están ahí casi al mismo nivel de triple. No lanzan tanto triple y no meten tanto triple tampoco de porcentaje. Media distancia, ¿quién tiene mejor media distancia? Creo que es Denver. En la pintura, en el poste, sin lugar a dudas, Denver, que es el mejor equipo. En la pintura, tendríamos que decir que son los Lakers. Factor X, ¿quién tiene el factor X más importante en la serie? Obviamente D'Angelo Russell en Lakers, y en los Nuggets, ¿quién es el factor X? Aaron Gordon, con la defensa que puede hacer sobre LeBron y también en ofensiva lo que haga. Verticalidad, ¿quién tiene más verticalidad? Bueno, principalmente Lakers. LeBron, AD, en Denver, ¿quién está? Aaron Gordon, Peyton Watson, Christian Brown, pero se habría que dárselo a Lakers. Juego sin balón, creo que aquí es de Nuggets. Creo que aquí es de los Nuggets. Ventaja de localía, los Denver Nuggets por jugar en la Mile High, en la 52-80. Experiencia, habrá que ver. Jamal Murray, jugadorazo. Increíble lo que hace Jamal Murray, de pasar de promediar 18 en la regular a 25 en los playoffs. Es increíble lo que hace en la postemporada Jamal Murray. Experiencia... Bueno, si es por la mayoría de un jugador, el LeBron tiene la experiencia de todo el mundo. Pues no por nada le dicen Matusalén. Habría que dárselo a los Lakers, por más que ambos equipos tienen los títulos. Creo que la experiencia se va... O habría que ver, ¿no están más o menos parejos de la experiencia? Porque todo el equipo de Denver más o menos volvió ya con el anillo. El Lakers, ¿quiénes se mantienen de la burbuja? LeBron, Anthony Davis, ¿y quién más? ¿Será la experiencia a favor de Denver? Ofensiva, ¿quién es mejor ofensiva? Denver. ¿Quién es mejor defensiva? En el papel Denver, pero creo que están bastante parejos. Fortalezas, debilidades, bueno, ya lo hablamos más o menos un poquito. Plan de serie. Bueno, el desgaste también lo hablamos. ¿Qué equipo está más dispuesto a desgastarse? Creo que Denver estaría más dispuesto a desgastarse de alguna manera más que Lakers. Bueno, lo extra son las faltas, los árbitros y las lesiones. Que ojalá ningún jugador se lesione para que no hayan excusas de ninguna de las dos partes. Los árbitros y las faltas, como les dije, no hay que pensar mucho en eso. Simplemente hay que salir a ejecutar. Y el plan de serie. ¿Cuál es el plan de serie? Obviamente, siendo bastante optimista, la mejor forma para Denver lograr pelear o revalidar su campeonato es avanzar rápido en esta serie. Si esta serie se va a 7... la cosa se empieza a poner un poquito color de hormiga. No necesariamente porque haya miedo o haya, ¿cómo decirlo? Poca esperanza o poca confianza que Denver gane un juego 7, sino que si Denver se va a juego 7, va a haber un desgaste ya de 3 partidos que antes tuvieron 4 para llegar a finales y ahora solo ya han perdido 3 partidos de alguna manera para avanzar al segundo round. Así que Denver, si quiere revalidar su título, si quiere tener las mayores opciones de ganar, tiene que acabar con esta serie rápido. En 5, porque no va a acabar de ninguna manera en 4. Creo que si ustedes apuesten que no va a terminar en barrida. No hay forma que termine en barrida. No hay forma.
ya se fue Curry de los playoffs. ¿Ustedes creen que van a querer de alguna manera la liga sacar rápido a LeBron de playoffs? Las conspiraciones, ustedes saben. Plan de serie. Creo que ya lo hablamos más o menos. Obviamente, los Lakers se van a centrar en sacar tiro libre, en poner presión sobre la pintura. Lo mismo Denver. Denver no va a intentar, igual que Lakers, no van a intentar lanzar tantos triples, salvo cuando sea necesario. Denver va a intentar jugar su juego. El plan de la serie de Denver es hacer su juego. Y obviamente que involucra poner el esfuerzo, pero es hacer su juego. Hemos visto lo que hace la ofensiva de Denver y también el nivel que ha mostrado defensivamente. Así que, bueno, creo que no hay nada más que decir. Espero que se hayan disfrutado esta previa de NBA a la chilena. Una hora y media hablando sobre Denver Nuggets y los Lakers. Así que espero que estén bien, mi gente. Nos vemos para mañana. Bueno, perdón. Nos vemos ahora a la noche a las 8:30. Voy a empezar a relatar el partido. Así que estén atentos ahí. Vamos, Denver. Mi pronóstico. Denver en 6. Pregunta, ¿estamos claros que los Cavs se dejaron perder contra los Hornets el pasado domingo para quedar cuartos? Entonces, ¿por qué los Cavs prefirieron para jugar contra los Magics en vez de los Pacers? Según lo que había dicho JB Bickerstaff, el entrenador, fue que ese era su plan al entrar al último cuarto, de sentar a la mayoría de jugadores. Veremos ahí si le creemos o no le creemos, pero... eso es lo otro. ¿Por qué de alguna manera decidieron jugar contra Orlando en vez de Pacers? Porque Orlando es uno de los equipos más jóvenes y creo que no es muy difícil decir que los Pacers al máximo nivel, Pacers o Magic, es mejor Pacers que los Magic. Vimos que por algo los Pacers llegaron a las finales del In-Season Tournament. Vimos también que durante mucho de la temporada tuvieron la mejor ofensiva en la historia de la NBA, que decayó después de la lesión de Haliburton. Y Orlando también, como dije, no hay tripleros, son un equipo joven, son un equipo que tampoco tiene mucha experiencia con ese núcleo. Haliburton, creo que Haliburton tampoco ha jugado en playoffs, también es un punto importante. Pero si hubiese que escoger un rival, creo que también hubiese escogido a los Orlando Magic en vez de a los Indiana Pacers. Así que saludo ahí a Electrológico. Saludo, brother. Saludo a Electrológico. Primera vez que te veo aquí en el en vivo. Bienvenido aquí a NBA La Chilena. No se olviden darle like. No se olviden suscribirse. Llegamos a tener aquí. Estamos con 15 personas en vivo. Así que le agradezco a todos. Ya van a ser las 12 del día. Me tengo que ir. Así que nos vemos, mi gente. Saludo a todos. Espero que estén bien. Nos vemos para el próximo en vivo, que va a ser esta noche. Estaremos relatando Denver Nuggets contra los Lakers. Ya tengo el computador cargado al 100. Así que estaré relatando ese partido a las 8:30. Obviamente, ya no hay nada más que estudiar. En mi caso ya hice mi trabajo, que era ayer hablar de las demás previas, y hoy día tocar principalmente Nuggets Lakers. Nuggets en 6. 6 partidos. No va a ser barrida. Si es una barrida, sería una sorpresa tremenda. No va a ser una barrida. Van a ser 6 juegos. Yo creo que va a ganar Denver. Y es el otro. No se sorprendan si Denver está abajo en la serie. Lo dijimos aquí, no se sorprendan si Denver está abajo en la serie. Que también sabemos que Denver 2 veces ha vuelto del 3-1 abajo. No se sorprendan si Denver está abajo en la serie, no significa nada eso. Hay que salir a jugar y ganar los partidos. Pero no se sorprendan que Denver está abajo en la serie. En algún momento. Puede ser en este primer partido que Lakers gane y se pone 1-0 arriba. Puede ser que esté abajo en algún momento Denver, quizás 2-1. Pero no se sorprendan que Denver esté abajo en la serie en algún momento. Así que nos vemos, mi gente, espero que estén bien. Una hora y media hablando de básquet, casi una hora 40 de estos Lakers y los Nuggets. Creo que ha sido una de las mejores previas que hemos hecho aquí en el canal, y una de las mejores previas también que podrán encontrar en YouTube de los Nuggets y los Lakers, que se enfrentarán hoy día a las 8:30. No se olviden, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ningún contenido que producimos aquí a diario. Ya se me olvidaron, me dio paja más o menos también y tuve que dedicarme a hacer otras cosas, por eso no subí la entrevista del día de ayer, de los partidos del día de ayer, de Miami y de los Pelicans, pero bueno, habrá que hacer, quizás para otro día, o se me quedó en el tintero ahí, que es el otro. El año pasado también hubieron algunas veces que no alcancé a subir la entrevista, así que bueno, suscríbanse, si nos pueden recomendar con algún amigo, alguna amiga suya, se lo agradeceríamos mucho, para que podamos seguir creciendo. Denle like a este video, muchas gracias a todos, así que nos vemos. Denver Nuggets en 6, es el golpe, ¡pup! A la quijada. Duele más el golpe en la quijada con el anillo que sin el anillo. ¡Pup! Así que nos vemos. Saludos a todos.
campeón intercontinental. Así que vamos. El título está acá en Denver. El título está en Denver y todos los equipos quieren quitárnoslo. Así que bueno, hay que protegerlo. Hay que ser egoísta y proteger el título. Nada más. Y ir a buscar otro de estos. A buscar en las montañas de Denver, a buscar allá en las montañas de oro, otro anillo para la otra mano. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias por su apoyo. Nos vemos, mi gente. Saludos a todos. Gracias. Está poniendo el parche antes de tiempo. Dice, mójate. Denver en 6, weón. Ya dije, weón. Denver en 6. Denver Nuggets en 6. Denver 4, Lakers 0. No va a ser una barrida. Y lo he escuchado mucho. No va a ser una barrida. Ah, y eso es lo otro. Todos los periodistas de ESPN escogieron a Denver ganador. Todos los periodistas de ESPN, que después le va a llegar un reto al parecer si por no haber escogido a los Lakers. Todos los periodistas de ESPN escogieron, o a la mayoría, Ramona Shelburne, Zach Lowe, Dave McManaman, Tim McMahon, todos escogieron a los Nuggets. Muy pocas personas he visto que hayan tomado a los Lakers. El Troco y Alexis 27. Nada más. Así que nos vemos. Saludos a todos. Denver Nuggets en 6. Nos vemos, mi gente. Saludos a todos. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias.